Cuando nos ponemos a valorar la monarquía española, a mí me gusta hacerlo primero desde una perspectiva histórica. Y actualmente es una forma de Estado residual, pequeña, en reducción. Por lo tanto, es una institución que está en crisis. Según algunas encuestas, es el país europeo con mayores tasas de rechazo hacia la institución. Existe una enorme polarización de la institución, es decir, no es una institución ya que genere consenso, que genere unidad, sino que genera polarización geográfica. Hay polarización ideológica, la derecha aún apoya esta institución, pero la izquierda no. Y hay una polarización que yo creo que es quizás la más preocupante para la institución, que es una polarización generacional. Tres cuartas partes de esos... El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido ni fácil ni sencillo, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español, por sus deseos de armonía, por el realismo y la capacidad de evolución de los líderes que hoy están sentados en este pleno, y por la favorable actitud de los altos órganos del Estado. Es difícil valorar cómo va a afectar esto a la transición como episodio. Si entendemos la transición como un modelo de tránsito entre una dictadura o una democracia, quizás estos episodios que estamos viendo ahora no son tan gravosos. Si entendemos la transición como la instauración de un nuevo régimen, de unas nuevas instituciones, luego a lo mejor sí, porque lo que estamos viendo durante los últimos 10 años es que en nuestro país, nuestras instituciones democráticas, había focos de corrupción sistémica. La transición como cambio entre democracia y dictadura, un cambio pacífico pilotado por las élites y seguido por la población, yo creo que esto va a quedar ahí. Otra cuestión es el régimen que se deriva de él, ¿no? Que yo creo que ya hemos visto en los últimos 10 años ha salido altamente dañado en el crédito de la ciudadanía. El Partido Socialista Obrero Español ha vuelto a ganar las elecciones al Congreso de los Diputados con 6.385.005 votos, lo que representa el 28,07% y 120 escaños. Si yo tuviera que explicar qué está viviendo España a un alumno o un amigo desde una perspectiva más politológica, lo que diría es que estamos ante una crisis política importante, una crisis que afecta a los regímenes democráticos. Antes estábamos acostumbrados a ver cuando una democracia moría de golpe con un golpe de Estado, ahora vemos que no, que las democracias mueren poco a poco, deteriorándose progresivamente. En el caso particular de España, y ya acotando mucho más, es una crisis de representación. La constatación que se ha visto en las últimas décadas es que los individuos, los ciudadanos, los votantes votan, eligen a representantes, pero luego los representantes, una vez están en el gobierno, se ven incapaces de hacer las políticas que desean la ciudadanía. Y por tanto, se rompe ese principio, ese pilar básico de las democracias, que es el principio de autogobierno, el principio de considerar que las democracias representan, son representativas, representan las preferencias y las demandas de la ciudadanía. El 26 de febrero lo suscribía, pero ¿qué gano yo diciendo el 26 de febrero? Pues sí, el 26 de febrero en España había 17 casos. Y cero fallecidos. Ustedes, si yo hubiera pedido el decreto de estado de alarma, si no me lo votaron ayer, con 416 casos nuevos y 95 fallecidos, el 27 de febrero, con 17 casos y cero fallecidos, ¿están seguros de que este debate hubiera progresado? Hombre. Yo creo que la crisis sanitaria, la crisis del COVID, ha resultado ser un test de estrés. La coalición yo creo que ha salido en parte bien parada. Sin embargo, sí que es verdad que ha habido otros elementos que han salido más dañados o que al menos han cambiado las dinámicas políticas de nuestro país. Después de la gestión de la pandemia, una gestión que ha sido muy centralizadora, muy de desconfianza a las autonomías, esto yo creo que ha provocado que los partidos nacionalistas periféricos se hayan sentido alienados. Yo creo que ha deteriorado mucho las relaciones con la mayoría parlamentaria. Yo creo que es el elemento más importante después de esta crisis, las consecuencias que tienen para la mayoría parlamentaria. Lo he dicho en muchísimas ocasiones, estoy francamente satisfecho con el trabajo del gobierno de coalición. Este es un gobierno que se ha enfrentado desde los primeros días
a la mayor pandemia, a la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años. Claramente, Unidas Podemos y el Partido Socialista se enfrentaban a una prueba importantísima, que era resistir ante un colapso de una gran magnitud económico de nuestro país. Y yo creo que han salido bien parados. Yo creo que incluso pueden salir peor parados de la crisis con la monarquía, donde estamos visualizando diferencias y divisiones internas que no hemos visualizado en todos estos meses de crisis económica y sanitaria, ¿no? Por lo tanto, el COVID en realidad es prueba superada. Pondríamos, digamos, un check, ¿no? Prueba superada del gobierno de coalición y yo creo que ha salido con nota. Vamos a ver lo que pasa ahora con la crisis de la institución monárquica. Las sociedades más prósperas, incluso económicamente, son aquellas que más reparten la riqueza, el tiempo y los cuidados. Por tanto, yo creo que es incontestable, ¿no? Que... Si hablamos de quién va a ser el actor político dentro del gobierno que va a rendir cuentas por lo que ocurre en el gobierno, sea bueno o sea malo, va a ser en general el Partido Socialista. El Partido Socialista normalmente el que ocupa la presidencia del gobierno acaba siendo el actor que los ciudadanos focalizan su contento y su ira, ¿no? Ser socio minoritario de una coalición, la expectativa que tienes que tener es que vas a perder. Unidas Podemos puedo decir, bueno, es verdad, a lo mejor entrar en el gobierno me hace perder 4 puntos en las próximas elecciones, pero he tenido durante 4 años, 3 años, 2 años, ya veremos, capacidad para condicionar las políticas públicas, y eso me compensa. Yo prefiero perder algunos puntos porcentuales en el voto a cambio de influir en las políticas públicas. Señores del Grupo Socialista, ¿qué aplauden tanto? ¿De qué se ríen tanto? Sinceramente, yo traía un discurso escrito sobre los consejos europeos y, sinceramente, como padre de 2 niños, como nieto, como hijo, como español, no entiendo lo que está pasando en esta sesión. Mi primera valoración sobre Casado es que, de momento, no hay plan en el Partido Popular, o al menos no hay un plan claro. Es un partido que ahora mismo está viviendo en arenas movedizas, en un territorio donde ahí donde pisa puede hundirse, donde tiene una competencia asfixiante por la derecha de Vox y tiene muchas dificultades para competir para el votante moderado que da el que durante muchos años era su espacio, digamos, donde podía ganar mayorías mayores e incluso mayorías absolutas, gracias a ser muy atractivo en el centro, que es algo que perdió hace 5 años y jamás ha sabido recuperar, ¿no? Que es ese votante moderado, ¿no? Y ante esta indefinición de no saber qué hacer, eso se acaba trasladando, ¿no? Una estrategia que no se sabe, que no tiene una dirección clara, acaba trasladándose en desorientación, desconcierto. Y luego, finalmente, muchos españoles nos pidieron que nos extendiéramos en toda España. Querían que el centro político volviera a existir. Desde 2015, Ciudadanos era el primer partido, el partido más votado entre los votantes moderados de centro. Por tanto, el éxito de Ciudadanos en gran parte se explicó por su capacidad de ser atractivo entre los votantes moderados, que no eran ni de izquierdas ni eran de derechas. Y fue un logro encomiable. ¿Cuándo cambia esto? Cuando Ciudadanos ve una ventana de oportunidad. Ve el enorme desgaste que está sufriendo el Partido Popular entre las bases conservadores, entre los votantes más conservadores, que hasta entonces era coto privado. Y ahí Ciudadanos, bueno, entendió que si ellos se presentaban como un partido también conservador, más moderno, más de corte liberal, pero un partido atractivo para los conservadores, podrían atraer a esas bases, a esos votantes, ¿no? Y convertirse en primera fuerza en la derecha y ganar elecciones reemplazando al Partido Popular. Casi lo consiguen, pero era una operación también, hay que decirlo, muy arriesgada, y finalmente fracasaron. Por lo tanto, Ciudadanos tiene que buscar otra vez redefinirse. Hace más de un año advertí de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias querían acabar con la monarquía constitucional. Ahora ya nadie duda de que pretenden consumar una repugnante traición atacando a la corona, a la que deben lealtad. Vox, cuando irrumpió, muchos quisimos leer esa expresión de Vox, el fenómeno Vox, quisimos leerlo desde una perspectiva europea. Lo que ocurría en nuestro entorno, extrema derecha populista, acababa llegando a España, ¿y por qué no? Sin embargo, yo creo que Vox no se comportó como tal. Al menos se comportó como un partido
digamos, marcadamente ideológico, de extrema derecha, a la derecha del Partido Popular, pero se comportó más como una escisión del Partido Popular por la derecha que no como un partido de corte populista a la europea. Lo que pasa es que de entre abril y noviembre, y ha ido continuando en 2020, han cambiado el discurso y han dado discursos y han presentado actitudes mucho más nativistas, mucho más de corte xenófoba y mucho más con muchos más tintos de corte populista. Yo creo que están en ese viaje. Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final. Me parece un acto de irresponsabilidad grandiosa convocar elecciones en medio de una pandemia, cuando no es necesario hacerlo. Es generar un problema político de primera magnitud y así lo vimos en el caso del País Vasco y Galicia. Quiero recordar que en el País Vasco el gobierno negó el derecho al sufragio activo a una porción de la población que estaba afectada con el coronavirus. Es decir, se negaron derechos fundamentales. Ahora, si hay elecciones, lo que tenemos que preguntarnos es quién va a liderar el espacio independentista. Siempre, en velocidad de crucero, siempre ha sido Esquerra Republicana desde hace muchos años, desde hace 4, 5, incluso 6 años. Sin embargo, siempre hay un golpe de efecto por el entorno de Convergencia, de Junts per Catalunya. El liderazgo de Puigdemont puede poner siempre en jaque a Esquerra Republicana, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es un escenario que está muy abierto y que aún no sabemos cuál va a ser la correlación de fuerzas, quién va a liderar este proceso. Aquí la gente da igual que mienta, eso sí, si tiene más propaganda, más medios, más portada y más presupuesto, gana. Tenemos un sistema mediático en España muy atrincherado, donde hay los míos contra los tuyos, donde los ciudadanos, es verdad que hay diversidad ideológica, si tú vas a internet o vas a un kiosco, puedes oír muchas voces, desde extrema izquierda a extrema derecha, ¿no? Pero cuando coges un medio de comunicación, es mucho más homogéneo de lo que es en otros países. Es decir, hay homogeneidad dentro de los medios de comunicación, aunque haya heterogeneidad entre medios. Eso genera, pues claro, una visión de trincheras entre medios de comunicación que hace que los gobernantes tengan tentación del uso de medios privados y de medios de titularidad pública para generar opiniones afines, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que sea infundada la acusación de que tengamos un sistema mediático atrincherado y muy polarizado. Yo creo que se ajusta a la realidad. En estos 11 años, el presidente ha tuiteado más de 42.500 veces. Hicimos la cuenta, eso equivale a un promedio de 10 tweets cada día. Imagine eso, 10 tweets al día. Los políticos se enfrentan a un dilema, ¿no? Los políticos quieren, en términos de comunicación, tienen una idea y quieren trasladarla a la opinión pública. El problema de los medios de comunicación de masas tradicionales es que hay gatekeepers, ¿no? Hay porteros que deciden qué entra, qué no entra y lo que entra, cómo se interpreta. Y por lo tanto, los mensajes que emiten los partidos políticos acaban siendo recibidos por la ciudadanía, pues con un mediador. Con un mediador que puede alterar el mensaje y yéndose a unos derroteros que no le interesa al partido político. Las redes sociales no ocurre así. Tú puedes emitir un tuit, tú puedes utilizar cualquier otra plataforma en redes sociales y que millones de personas acaben recibiendo de forma directa esa comunicación, sin intermediarios. Yo creo que este elemento, el que no esté mediado, el que permita una comunicación directa de tu mensaje, del mensaje del partido político a la audiencia, a los ciudadanos, yo creo que es el principal activo que tiene para los partidos políticos.